¿vos cómo estás hablando con la gripe? Orlando, ¿cómo estás? Bien, Vic. ¿Qué pensás de la intención de demoler la casa de los Boteros? Bueno, me sorprendió esa noticia. Fue publicada en el día de ayer por el periódico ADN, en una crónica del periodista Víctor Vargas. Y se habla, pues, de la demolición de esta casona, que es un hito histórico del barrio de Buenos Aires. Se habla de la muerte de esta casona y de una carta para solicitar que no sea demolida. Para mí esta casona se murió hace tiempo. Se murió en el mismo momento en que le construyeron esa edificación de 6 pisos para una clínica que prácticamente tapa desde el punto de vista visual la belleza arquitectónica de la casa. La casa tenía, pues, una importancia por estar construida en una finca de recreo que era de la familia Botero. La familia Botero Arango de Sonsón fue muy importante por tratarse de unos banqueros. Tuvieron un banco propio y llegaron a Medellín convirtiéndose en personas influyentes también en esta ciudad, no solo en Sonsón, sino en Medellín. 2 hermanos, Botero, Pardo, contrajeron matrimonio con 2 hermanas de apellido Saldarriaga Londoño, las hermanas Mercedes y Matilde. Precisamente estos 2 hermanos, hijos del fundador del banco y de una casa comercial muy importante, construyeron 2 casas para sus respectivas esposas, que por tratarse de casas de 2 pisos se llamaron en aquella época de finales del siglo XIX edificios. Los edificios Mercedes y Matilde en el Parque de Berrío, donde en la actualidad está el Banco de la República. Eran, pues, personas adineradas, influyentes de aquella época. Descendientes de estos 2 hermanos y de estas 2 hermanas, por el lado de la familia de Santa Fe de Antioquia, estuvo el escritor Roberto Botero Saldarriaga, muy reconocido, político influyente, que perteneció, pues, al Congreso de la República, historiador también. Y por el lado de la señora Mercedes, estuvo don Ricardo Botero Saldarriaga, que residió en esta casa con su familia. Ya había muerto su padre murió en 1892, cuando la viuda, doña Mercedes, y don Ricardo decidieron construir en el lote que tenían esta casa y le encargaron el diseño de la construcción al arquitecto Francisco Navés o Navarrés, un arquitecto catalán, creo, que les diseñó esa casa y le encargaron diseñar una capilla al lado. La capilla al lado no fue una capilla sencilla, fue, de hecho, construyó una iglesia que podría casi denominarse catedralicia. Era una capilla por cuanto para esa época las misas que se celebraban acá las celebraban sacerdotes que dependían de la parroquia de San José. Para ese tiempo, estamos hablando de comienzos del siglo XX, esta capilla dependía de la parroquia de San José. Solamente se convirtió en parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón aquí en Buenos Aires en el año de 1931.
cuando fue denominada parroquia con sus respectivos límites, y se encargó como primer párroco a don Rafael Giraldo, que había sido alcalde de Medellín, que se metió al seminario de vocaciones tardías y fue el primer párroco que tuvo la iglesia. Posteriormente tuvo como párroco al padre Lope Duque Villegas, luego estuvo el padre Manuel J. Betancur Campuzano, luego el padre Fernando Mejía y luego sucesivamente pues ya otros sacerdotes. La casona al lado, que siempre se llamó el Castillo de los Boteros, no casa, sino Castillo de los Boteros, en algún momento fue adquirida por lo que fue la Escuela Interamericana de Bibliotecología, la primera escuela interamericana con el patrocinio de la OEA de Bibliotecología, que fue el preámbulo de lo que hoy en día es la Facultad de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Mientras fue parte pues de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, se conservó el terreno completo, sus jardines muy bonitos, sus instalaciones en perfecto estado de preservación, y siguió siendo pues un patrimonio arquitectónico importante. Pero para mí, la casa se murió en el momento en que construyeron la clínica. ¿Por qué? Porque los arquitectos diseñaron un edificio moderno que no guarda en absoluto armonía con la vieja arquitectura de la casona que tiene al lado. Chilla por completo a la vista esa arquitectura, y ya para el paisaje visual se perdió esa casa. Si en este momento, a mi modo de ver, es demolida, no se pierde nada. Lo que se iba a perder ya se perdió. Por lo tanto, yo con mucho gusto firmo ese manifiesto solicitando que no sea demolida, pero pienso que las autoridades de nuestra ciudad y creo que de nuestro país no son muy cuidadosas del patrimonio arquitectónico, y lo que les interesa es construir más y más edificios de apartamentos y de parqueaderos, y no les interesa la parte histórica. Esa casa con toda la seguridad la demuelen y no pasa nada. Y algún día también van a demoler la iglesia para construir un edificio de apartamentos, no es problema. Enseguida de la iglesia había una casa muy bonita, era la casa de don Sigifredo Urreca, una casona vieja de construcción pues elegante, bonita. La demolieron, le hicieron ese colegio cuya arquitectura es absolutamente fatal a la vista. Podemos ver que no tiene ninguna belleza arquitectónica. Y en el primer piso pusieron un asadero de pollos. Y ya. Entonces, aquí no se conservan esas cosas se echan a perder con mucha facilidad. Y yo no me hago muchas ilusiones sobre que esta campaña tenga algún resultado. Para serte sincero, Víctor, soy francamente pesimista. Thank you.